Buenos días, hermanos. Espero que esta mañana nos estén acompañando y estén conectados. No antes de empezar, quiero hacer un anuncio de que el pastor Sam tiene planeado hacer una reunión con todos y cada uno de ustedes ahí en su casa, ¿verdad? Pero por la aplicación de Zoom. Algunos ya están familiarizados, ya que es la aplicación que usamos aquí en la escuela. La aplicación Zoom la pueden bajar y podemos conectarnos por ese medio. Ustedes nos harán saber, al pastor o a mí inclusive, el día en que estaría mejor para ustedes y el horario para estar todos conectados al mismo tiempo y tener un pequeño servicio con el pastor. Si eso les es de su agrado, pónganse en contacto con nosotros. Si ocupan ayuda, también no duden en contactarnos para ayudarles con la aplicación. Ok, ahora sí, empecemos con el servicio de esta mañana. Si vamos a Mateo 26, si abren sus Biblias y vamos a Mateo 26, del 26 al 28 vamos a leer, y dice así, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a orar para empezar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por este día, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar conectados por este medio, Señor, para seguir alimentándonos, Señor, con tu palabra. Instruyenos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en su casa, Señor, y danos las palabras, Señor, para hablar por medio de las herramientas que tú usas aquí, Señor. Gracias por el pastor que está aquí todo el tiempo a tu servicio, Señor. Abre los corazones, quita toda distracción de la mente y el corazón de los hermanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Buenos días, Dios me los bendiga, hermanos. Espero que todos nosotros estemos bendecidos, porque Dios siempre está con nosotros. Entonces, ahora celebramos el Día de las Palmas, porque ese domingo que entró Cristo a Jerusalén, el primer día entró y todos decían: Hosanna, Hosanna, que quiere decir sálvanos, sálvanos. Y después, esta semana que es la Semana Santa, cosas pasan. Y les recomiendo que lean el libro de Juan, del capítulo 12 hasta el 21. Y ahí vemos lo que sucedió sobre esta semana que celebramos hoy. La cosa es que lo que vamos a ver allí en esos capítulos va a ser la autoridad y soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía control. Entonces, vamos a tomar esta porción que sucedió el jueves por la tarde, que fue la Santa Cena. Después de la Santa Cena salen al Monte Olivo y ahí los instruye el Señor Jesucristo de lo que va a suceder. Y lo vemos ahí en el capítulo 15, 16, 17, pues en el 18 lo arrestan y pues el viernes por la mañana lo crucifican. Pero quiero que sepan que de la tarde hasta cuando lo crucificaron, no durmió, no descansó, sino que fue abusado, le pegaron y pues lo crucificaron. Y antes de ir allí, quiero que tomemos en cuenta ahí en Mateo 26, 26, donde dice que ahí que acaba de leer, hermano, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y les dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si nos acordamos que antes de salir de Egipto, el Señor les dio a ellos esta cena. Y lo que quiero que nosotros comencemos a ver es que en ese tiempo, hermanos, en esa cultura,
cuando uno se sentía, sentaba o invitaba a alguien a comer y se sentaban a comer, era un modo de reconciliar las relaciones. Entonces, comiendo, hablaban y se perdonaban uno a otro, y pues salían y ya se había perdonado lo que antes había sido una ofensa. Y aquí podemos ver ese mismo cuadro, que en esta cena el Señor está instituyendo la reconciliación entre Dios y el hombre. En Éxodo 12:21 dice que sacar y tomar corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Entonces, algo que él instituyó. Y se acuerdan lo que sucedió después, pusieron la sangre sobre el poste ahí del marco de la puerta. Entonces, cuando pasó el ángel, donde vio la sangre, nada pasó. Pero no hubo sangre, entonces ahí murió el primogénito. Entonces, quiero que vean que aquí el Señor, en esta cena, está enseñándonos a nosotros que está reconciliando el mundo a Él mismo. Entonces, este es el Cordero de Dios. Él es el que ofrece la ofrenda. Él es el que ofrece el sacrificio para que usted y yo podamos no pagar por el pecado que nosotros hemos sido o hemos hecho. Entonces, aquí vemos que si vamos a Lucas 22:19, da el mismo escenario, pero aquí dice, y tomó el pan y les dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Y ahí lo que está determinando es que en memoria de mí no es algo que nosotros vamos a hacer una vez al año, una vez al mes, una vez cada 3 meses, sino es algo que va a determinar nuestra manera de vivir, en memoria de lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Dice que en su cuerpo fue el sacrificio que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y si nosotros vemos eso, entonces la manera que nosotros vamos a vivir va a ser basado en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y entonces, yendo aquí, es una memoria, una celebración, un acuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, que reconcilió nosotros con Él. Entonces, ahora nuestra celebración es que Cristo dio su cuerpo para que usted y yo podamos tener la santidad y ser consagrados al Señor. Si vamos al libro de Éxodo, y mientras que van allí Éxodo, capítulo 6, vamos a ver la promesa que Dios le dio a Israel. Y pues vamos a ver cómo esa misma promesa ahora nosotros lo podemos recibir por Cristo Jesús. Entonces, si ya están en Éxodo, vamos a Éxodo 6 y vamos a leer 6 y 7. Y dice así, hermanos, por tanto, dirás a tus hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre. Yo os lo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis que yo soy vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, y que lo he sacado debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces vemos aquí que es lo que debemos hacer primero, es una memoria. 2, nos tenemos que acordar que Él es el sacrificio. Él dice, es mi cuerpo. Entonces Dios proviene este sacrificio, este pago completo, cuando el Señor murió en la cruz. Entonces nosotros ahora somos justificados por Dios, por la sangre de Cristo. Y eso debe determinar nuestra manera de vivir. Entonces, si regresamos ahí donde dice, acuérdense, las 4 promesas, los sacaré,
los libraré, los redimiré y los protegeré o los levantará. Entonces, ¿nos sacará de dónde? Del pecado, del mundo, hermanos. Dos, ¿nos librará de qué? De la paga de pecado, que es la muerte, una eternidad sin Dios. Y tres, dice que los voy a redimir y nos ha redimido por Cristo Jesús. Y ahora la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia. Y pues dice, y los voy a proteger. Cuatro, ¿qué es lo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús? Somos sacados del mundo, somos librados del pecado, somos redimidos de la muerte y la pena del pecado. Y ahora somos protegidos, porque dice en Colosenses 3:3 que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús y estamos sentados con Él en lo celestial. Entonces nosotros tenemos que ver la vida no por lo que está sucediendo alrededor de nosotros, sino basado en la eternidad. ¿Quién somos nosotros? Y nosotros tenemos que ver cada situación basado en lo que Dios ha prometido y que nos ha dado en Cristo Jesús. Dice, es mi cuerpo. Entonces nos dice en Hebreos 10:10, ¿por qué era necesario? En Hebreos 10:10 dice, esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces Cristo, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento lo que sucedía es que cada año hacían el mismo sacrificio. Entonces, como muchos de nosotros que vamos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia. No porque hay ese deseo en nuestro corazón, sino que ya es un hábito. Y lo seguimos día tras día, mes tras mes, año tras año, sin reconociendo que para nosotros es un placer y un privilegio que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que entender que fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo y que nosotros somos justificados. En Primera de Pedro dice, 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia por cuyos heridas fuimos sanados. La sangre de Cristo, su cuerpo que sacrificó, por él nosotros ya somos salvos, hermanos. Y nos llama ahora a recordarnos que ahora tenemos que vivir una vida muy diferente. Y sí, en nuestra cultura no va a ser algo que va a ser extraño para ellos, pero el llamamiento es de Cristo. Así como Dios dio a su Hijo, ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida para las cosas de Dios, porque para eso nos escogió. Y entonces nosotros dice que por cuyas heridas fuimos sanados. Yo sé que muchas iglesias dicen que por eso nosotros podemos declarar la sanidad divina. Pero lo que está hablando aquí es de que nosotros somos salvos del pecado. Entonces nosotros fuimos sanados espiritualmente. Y muchas veces nosotros queremos tomar las promesas de Dios y las queremos transformar a lo terrenal. Primero tenemos que someternos nosotros a las cosas espirituales y entonces van a venir las promesas terrenales. Pero nosotros lo hacemos al revés, lo tenemos que hacer así como dice el Señor. Acordarnos que ahora nosotros somos para Él un cuerpo, somos su cuerpo. Entonces nos tenemos que acordar que su sacrificio, su dolor, Él pagó por la rebelión de usted y yo contra la santidad de Dios. Dice que cada uno de nosotros nos hemos ido allí en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Entonces el Señor pagó en su cuerpo por la condición en que usted y yo nos encontrábamos pecadores. Pero Él nos dio
su santidad y su justicia en que Él murió por nosotros. Y ahora porque Él murió por nosotros, dice que Él tomó nuestros pecados y ahora Él nos da a nosotros su santidad, su justicia. Entonces debemos de vivir para el Señor. Entonces vemos que nos tenemos que acordar de lo que Él hizo por nosotros, y nosotros tenemos que determinar cada decisión basada en lo que Él hizo por nosotros. Nos tenemos que acordar que fue su cuerpo que Él sacrificó por nosotros. Ahora nosotros debemos sacrificar nuestro modo de pensar y vivir por Él. Y pues en el 27, en el 28 después dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para la redención de pecados. Entonces fue su sangre, hermanos, que es el nuevo pacto. Entonces un nuevo pacto quiere decir un nuevo contrato. Es lo que es un pacto, un nuevo contrato. Y este contrato es entre Él, el Dios omnipotente, y nosotros que hemos recibido la salvación por Cristo Jesús. Entonces, como redimidos, Él ya ha hecho su parte. Ahora nosotros, recibiendo esa salvación, nosotros también tenemos que llevar a cabo esa decisión de vivir por Él. Entonces, vemos en Éxodo 12, que dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando irá en la tierra de Egipto. Entonces la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. ¿De qué? Del pecado de este mundo. Entonces nosotros ya no somos pecadores, sino ahora somos llamados santos, santos para la honra y gloria del Señor. Y es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, que ahora ya nosotros ya somos redimidos, redimidos para Dios. La paga de pecado, la ira de Dios, fue pagada completamente en Cristo Jesús. Si nos acordamos, cuando estaba en la cruz, el Señor Jesucristo dice, ya después de haber estado allí 3 horas en la cruz, dice: consumado es. ¿Consumado es qué? La misión, la meta de Cristo Jesús vino por una razón. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces había una división entre usted y la santidad de Dios. Por eso dice que la paga de muerte, de pecado, la paga del pecado es muerte, más dádiva de Dios es vida eterna. Ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la santidad que Dios nos ha dado por su sangre. Entonces, nos dice consumado es que el pago ya fue cumplido. Y dice: he aquí, el templo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a la tierra del templo, y rotó la partición. Entonces, quiere decir que nosotros entramos donde antes los judíos no podían entrar. Por la sangre de Cristo nosotros tenemos la libertad de entrar atrás del velo. Quiere decir que ahora nosotros podemos tener esta relación con nuestro Padre Celestial constantemente, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, viendo eso, hermanos, ¿qué clase de personas debemos de ser? Debemos de ser las personas que le dan a Dios la honra y gloria para siempre. Acuérdense, hermanos, que nos dice en Efesios 1:4 dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Así como Cristo presentó su cuerpo sin mancha, santo ante Dios, entonces ahora se requiere que usted y yo, hermanos, igualmente vivamos una manera que le agrada a Dios. Le agrada porque ahora vivimos para Él y no para el mundo. Y vivimos una cultura donde para todos va a ser algo extraño. Va a ser algo extraño que ustedes en este tiempo tan difícil en nuestro mundo, ustedes tengan una paz, que vivan a gozo. Para ellos va a ser extraño. Pero hermanos, es para eso que el Señor nos ha llamado, para que nosotros llevemos en nosotros la victoria que Cristo nos ha dado.
Nos dice en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Esto es tan maravilloso, hermanos, y voy a tomar unos cuantos segundos para que ustedes vean allí lo que ahora usted y yo tenemos por el nuevo pacto que fue la sangre de Cristo. Entonces, dice así en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, lo que antes era imposible para el hombre, ahora por Cristo Jesús nosotros podemos entrar a trono de gracia. Podemos entrar donde antes era imposible, pero entramos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve, no nos ve como los pecadores que éramos antes, sino que ahora nos ve cubridos, limpiados por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Él ve ahora santos, no pecadores. Pero ahora que nos ve así, ¿no debemos nosotros igualmente vivir de esa manera? Para darle a Él la honra y gloria que merece. Entonces, viendo eso, hermanos, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Si entramos en su presencia, hermanos, ¿qué clase de personas debemos de hacer? Y no le estoy diciendo eso para decirles, pues, tienen que vivir una vida perfecta, sino que ahora ya somos perfectos en Cristo. Nos dice en Colosenses 2:10 que somos completos en Cristo Jesús. El Señor nos ve como hijos. Y hermanos, y como hijos debemos de vivir en una manera que a Dios da la honra y gloria. Entonces, hermanos, viendo este tiempo que vivimos, que es tan difícil, nos debemos enfocar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Si mandó a su Hijo a morir por nosotros, es porque Él tiene un plan para nosotros. Nos dice en Colosenses 2:10, dice que nos preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, en este tiempo tan peligroso, el Señor tiene un plan. Y su plan va a ser cumplido. ¿No sería algo de gran gozo de ser esa persona que Dios va a usar para que otros vengan al Señor? Hermanos, usted y yo ahorita tenemos la oportunidad grandísima de declarar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros podamos acercarnos, dice, a su reino, que podamos nosotros conocer las grandezas de Dios, sus promesas. Y esas promesas son reales, porque nosotros nos sometemos a la grandeza de Dios y no los tiempos difíciles. Entonces, recomiendo, hermanos, que se acuerden que vino Cristo a morir por nosotros. Murió en la cruz y dice, consumado es. Ya está completo, hermanos. Nuestra salvación está completa. Entonces, si nuestra salvación es completa, ¿de qué vamos a temer? Entonces, acuérdense, hermanos, lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar, porque estamos ahora escondidos en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a llevar esta semana este testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando oren, cuando lean su Biblia, no la lean solos, sino comparte con otros, hermanos, la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, nosotros ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Acuérdense de esto, que somos justificados por la sangre de Cristo. Ya no se interesa, ya no importa lo que pasó el año pasado, sino acuérdense que ahora fuimos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Usted y yo, hermanos, tenemos victoria, porque dice, en este mundo van a tener aflicciones, pero dice, tener mi paz, porque yo ya he vencido el mundo, y porque Cristo venció, nosotros en Él ahora estamos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por la gran oportunidad, Señor, que nos das de venir a ti y glorificarte, Señor.
fue la sangre de Cristo que nos dio esa victoria. Y fue el cuerpo de Cristo. Oh, Señor, gracias, Señor, que viniste a morir por nosotros, el sacrificio perfecto, para que el imperfecto que soy yo y nuestros hermanos podamos tener esa perfección en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y honra, porque no hay Dios tan grande como tú. Pido que bendigas a mis hermanos, que los cuides, Señor, y que podamos decir con todos los santos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y por favor, manden a recado cuando nos podemos citar por Zoom. Que Dios me lo bendiga. Amén.